forma de la aguja de reloj a las 2:30. Por poner algo. ¿Vale? Pues está. ¿Qué reloj tiene dos manecillas? ¿Vale? Una chica que señala las horas y otra grande que señala los minutos. Bueno, la que señala la grande señala las horas. Y esas son las horas. ¿Vale? Y va de 0 a 2. 0, 1, 2, 3, 5, 10, 8. 11. Bueno, lo primero que tienes que hacer es quitarle 12 aquí, ¿vale? Si es mayor que 12, sería la otra. Y ahora, lo separo en dos. Por un lado voy a calcular el ángulo que forman las dos horas. Y por otro lado voy a calcular el ángulo que forman los 30 minutos. ¿Vale? Las dos horas. No, perdona. 2 horas y 30. Más fácil empezar con los 30 minutos. ¿Vale? Yo le digo, si 60 minutos es una vuelta, 360 grados, 30 minutos será eso. Y aquí sale 160. ¿Por qué? Porque a las y media el minuto de esta misma forma 160 grados con el pie. ¿Vale? Estáis bien, ¿no? Y ahora las 2:30. Vamos a ver. Las 2:30 es aquí. ¿Cómo calculo yo ese ángulo? Tendré que calcular primero. ¿Cómo? Sí. Entre 12 horas es a 360 grados y 14 como 2 horas. Eso, lo primero que tiene que hacer es quitar 12. Si no, no, porque 14 es otra vez empieza y están las 2. Lo primero que tiene que hacer es restar 2 aquí. 2 horas serán aquí. ¿Cuánto sería? Pero aquí te falta un caso, porque yo he calculado este ángulo hasta aquí, pero me falta este casillo. ¿Vale? 30. 30, ¿no? 30. Este casillo me falta. Vamos a ver. Una manera más fácil de hacerlo de como tú lo haces. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo en que si...? Nosotros no lo hacemos así, así lo hace gente, que para mí es más fácil. No, no, no. Escúchame con la oreja. Si cada hora son 60 minutos, en total, ¿cuántos minutos van a hacer en 12 horas? 720, ¿no? ¿Sí o no? O sea que 720 minutos son 360 grados. ¿Por qué? Porque son 12 horas por 60 minutos que tiene cada hora, son 720. Entonces, si yo tengo 30 minutos, digo 30 minutos de aquí, van a ser X grados. Yo esto lo veo más fácil. ¿Qué quiere que te diga? 30 por 360 por 10, 720 son 5. ¿O lo hacemos a tu manera? Pero yo no sé tu manera, yo sé la mía. No, no, pero otra, no vamos a quedarnos con una aquí, ya no me digas. Ya, pero igual era más fácil. Para mí es más fácil. A mí.
bien, sabiendo que una vuelta son 720 minutos, la otra que viene, ¿cuál se parece a ti mismo? Como no te entera, te da igual. ¿Cuál es un corto? ¿Este no? ¿Ese? Pero te lo hago de esta, tan corto. Mírame. Esta es una manera. Entonces, serían, entonces, en total serían 75 grados, ¿vale? Este ángulo sería 75. La otra manera es, tú pasas esto ahora. Entonces tiene que medir 30 entre 60, ¿vale? Que no ve. Pero eso es lo que te expliqué la otra vez. Que hacíamos 30, ah, sí, tú me decías que dividiste entre 60, ya vale. ¿Cuándo? 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 La otra vez, que sí, o así es como está eso ahí. Ya, pero así nosotros no hemos hecho nunca. ¿Y cómo conocido tú eso así? Obvio, en el colegio. Ah, bueno, pero yo quiero que aprendas cómo te van a preguntar. Pues, luego... No, pero se le va a tomar este parte. Pues, así es como lo tienes que aprender. ¿Cómo está eso ahí? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así, así. ¿Así? Pero tú te vas a acordar que 720 minutos son 320 grados. ¿Y de dónde salen los 720? Ahora te va a salir. Ven. Empieza a calcular. De esta manera, ¿eh? Recuerdo muy bien de que un grado son 2 minutos. Y ya está.